Bienvenidos una vez más al único espacio del metaverso, donde seres humanos y otras especies del mundo del internet, en este caso en la bella ciudad de Santiago, la ciudad corazón, buscan y encuentran una perspectiva realista, como a ustedes les gusta, del día a día del trabajo. Esto es La Nómina, agradeciéndole a cada uno de ustedes por justificar sus salarios con su audiencia. Y en el día de hoy, pues hemos tomado la carretera, en mi caso, como soy del Distrito Nacional, hemos tomado carretera para llegar justamente a Santiago de los Caballeros, donde estamos cubriendo, haciendo esta cobertura especial de lo que es el Premio Nacional de la Juventud, organizado por el Ministerio de la Juventud de la República Dominicana. Para nosotros es un placer estar acá y pues contar con la oportunidad de colaborar en este evento. En el día de hoy me acompaña también una querida amiga comunicadora, podcaster, amiga y compañera de redes sociales también, Arlene Suárez. Mucho gusto por estar acá. Estoy muy feliz de tenerte acá. La nómina se trasladó al Cibao. Hoy cayó la nómina y cayó con premios. Así que para mí es un placer estar aquí el día de hoy y estar cohosteando contigo este episodio tan especial como es el que estamos. Mira, en los primeros a mí me juegos. Echaron un boche porque ahorita yo publiqué la promo de la cobertura del día de hoy y hablé del tema del día de cobro, hablé del tema del Día Nacional de la Juventud y hablé del tema del Día de los Premios. Pero se me olvidó un detalle muy importante y es que hoy me han dicho que es la fecha límite para el tema del marbete. Así que quizá cuando publiquemos esto usted está tarde, pero no está tan tarde. Así que, por favor, resuelva lo del marbete. Por favor y sí, gracias. Para que no tengan problemas con la ley, porque aquí todos estamos al día dentro de la nómina. All bueno, right? Y en este momento lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como esto es un podcast, es diferente quizá a otro tipo de formato, vamos a improvisar un poquito, vamos a tener un poco de entrevistas, vamos a comentar un poco el formato del premio, sobre todo vinculando la importancia de los premios con el perfil de estos jóvenes que van a ser y son la representación de la calidad, de la excelencia del joven dominicano. Y en esta ocasión, pues vamos a arrancar con una pequeña entrevista con nada más y nada menos que nuestra querida invitada, Jessica Monegro. Esto, como es un podcast laboral, yo te voy a explicar un poco. A veces nosotros nos hacemos los importantes y creemos que esto es una empresa. Y entonces lo que hacemos es que llevamos la entrevista como si fuera un proceso de reclutamiento, ¿ok? Aunque tú tengas el puesto. Ya. Claro. Entonces, yo veo acá que tú eres vicecónsul en Nueva York. También has trabajado como productora del Festival de Cine Dominicano, tanto aquí como en Nueva York, ¿cierto? Es presentadora también de estos premios. Ah, ok. Okay. Entonces vamos a escucharte, vamos a verte interactuar en la actividad, ¿cierto? Exactamente. Bueno, bienvenida, mucho gusto, ¿cómo te va? Gracias, en primer lugar, gracias a ustedes por este espacio, trasladarse hasta aquí, darle la oportunidad al premio. Y nada, sumamente feliz y contenta, emocionada de que se siga impulsando el apoyo por la juventud dominicana. Estamos aquí. Mira, yo voy a empezar con una pregunta que a mí me genera mucha intriga. Porque, verdad, yo le decía a Arlene cuando llegué aquí, wow, qué impresión tan bonita, la estructura, llegar a estos premios como tan organizadito, tan bonito, pero eso es producto de trabajo, como todo. Entonces, para ti, que has estado dentro de la organización del evento, ¿cómo tú pudieras relatar la experiencia y ese trayecto de trabajo arduo que es llegar a este día de hoy, que son los premios? Toda esa lata de reuniones, logística, etcétera, ¿cómo te sientes al respecto? Mira, en primer lugar, estamos celebrando la 28ª entrega del Premio Nacional de la Juventud. Ya son una X cantidad de años realizando el premio. He tenido la oportunidad desde el año pasado ser parte del premio como dentro del comité evaluador. Okay. En este año también comité evaluador y también como una de las maestras de ceremonia. Y según los perfiles que se presentan, la X cantidad de jóvenes que se postulan para participar en el Premio Nacional de la Juventud, es lo mínimo que se merece, esa gran comunidad de jóvenes que se postulan y se presentan. Ya cuando tú ves los perfiles, la preparación que tienen, el esmero, es lo mínimo que se merece una premiación de esta categoría, de esta magnitud, y que tenga esa gran importancia y ese respaldo, claro, por el Estado Dominicano. Totalmente. Claro. ¿Cómo ustedes, porque sabemos que tú eres una de las partes fundamentales para evaluar esos jóvenes que están en el exterior, porque hoy tenemos una categoría que es joven destacado en el exterior, cómo ustedes evalúan
de todos los jóvenes dominicanos que están allá, ¿cómo evalúan para tener la persona que va a estar premiada el día de hoy? Mira, la categoría de joven destacado en el exterior, esta es la segunda vez que se presenta, se creó el año pasado, y tengo para decirte que el joven que ganó la categoría el año pasado, su nombre es Kemuel Arroyo. Te puedo decir que fue lo más, fue too much verlo a él. Fue una de las personas que crearon el sistema para discapacitados de la NTA. El sistema de discapacitados. O sea, cuando tú dices, un joven dominicano es miembro importante de ese proceso y de aportar a ese sistema de accesibilidad, tú dices, el nombre dominicano, el joven dominicano, está poniendo de verdad en alto nuestro país. Y esa es la línea que queremos mantener totalmente la organización del Premio Nacional de la Juventud. Y ese es el camino que queremos continuar. Ese mismo joven ganó en el Premio Oscar de la Renta, realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, quiere decir que el Ministerio de la Juventud, como dice su coordinador Luis Antonio Tejeda, va en el camino que debe de ser. Claro, va alineado. Nosotros postulamos, enviamos la información a los medios, a las redes, y tratamos que el de boca en boca también sea parte del proceso, y todo el que quiera participar en el Premio de la Juventud en cualquier categoría, si es, simplemente solamente tiene que acercarse, postularse, y que sus méritos y su labor realizada va a ser premiada. Okay. A mí se me ponen los pelos de punta cuando ella dijo lo de que él inventó el proyecto para discapacitados. Sí. Imagínate. Creo que es un buen aporte. Entiendo que los jóvenes que se postulan a este tipo de categorías y a este tipo de premios son personas que van más allá, que representan un liderazgo, que entiendo que son de esas cosas que quizás faltan a la hora de uno proyectarse como profesional. No solamente el tema de la educación como tal y la formación académica, técnica, sino también esas habilidades de trabajo en equipo, de creatividad e innovación, de ver las necesidades de los demás, de los que te rodean, y entonces en base a eso generar soluciones y también generar liderazgo. Creo que es digno de admirar. Ahora, yo te pregunto, es una pregunta personal y que también puede hacer o servir como consejo. Tú como vicecónsul y en los roles que asumes, bueno, para ti es un trabajo. ¿Cuál tú pudieras decir que es tu superpoder laboral? ¿Y cuál tú creerías que para los jóvenes debería ser el superpoder laboral deseado o principal? Bueno, a mí no me gusta mucho de que yo esto, el yo hice. No, esto es la nómina, pero esto es realidad, vamos a ver. Yo entiendo que mi superpoder es la creatividad que yo tengo. Okay. Para en áreas que se necesita, yo tiendo a tener la habilidad de poder decir, miren, en esta área podemos crear esto, podemos hacer esto. Con esto que creemos podemos lograr esto. O sea, a mí me gustan mucho los resultados, las soluciones, el que se vea afuera, lo que llamarían la practicidad, las políticas públicas. Ok. Esa área, yo me considero que ahí es mi fuerte. Manejo la producción de eventos, de cine, etcétera. Entonces yo digo que ese es mi fuerte. Un poquito más adelante. Sí. Ok, y para los jóvenes, ¿cuál debería ser ese superpoder? Como súper deseado, hay que ser resiliente, hay que ser paciente, hay que ser puntuales. ¿Qué pudiera hacer? Hay que saber gestionar bien el tiempo. Bueno, regálale ese consejito ahí. Para despedir, claro. Saber lo que te gusta, lo que tú quieres, lo que tú deseas hacer. Porque a veces tú estás en un área de medicina, pero te gustan los números. Pero te gustan las leyes. Entonces, eso es lo primero que tú debes de saber. Honestamente, aquí, yo te voy a decir que yo anduve 4 universidades. Yo me inscribí en una carrera y después yo decía, no, eso yo no quiero. Yo vi la después yo. Entonces, así como quizás yo estoy siendo honesta y estoy haciendo este comentario, claro. Quizás hay muchos jóvenes por ahí que dicen, pero ¿será que yo no doy para la universidad? No, lo que pasa es que tú no has encontrado y todavía no tienes claro qué es lo que tú quieres hacer y qué es lo claro, que te gusta. Ese no es tu sitio. Eso es lo primero que un joven debe de saber. Y no un joven, cualquier persona. Tener claro qué es lo que quiere hacer, qué es lo que le gusta. Y después de ahí se va a encaminar solo. No es fácil. Yo sé que eso todo el mundo lo dice, pero de verdad no es fácil. Tú le tienes que dar para allá. Automáticamente tú sabes lo que tú quieres.
y tú sigues, llega un momento que de verdad la vida te responde para atrás. Chulísimo, claro. Llega el momento, y que no se desesperen, que las cosas no son cuando uno quiera, es cuando Dios entienda. Las oportunidades se dan, pero las oportunidades tú las consigues. La suerte es algo que va de la mano con la oportunidad. Pero si cuando te llega la oportunidad, tú tienes la preparación. Claro, si tú no estás listo, pues... Entonces a eso yo le llamo suerte. Se te dio la oportunidad y tú estabas preparado, ahí está la suerte. Claro, ahí conjugó todo. El que no lo coja, no está aprovechando la oportunidad. Vamos a hacer un cuentito por ahí. ¿Tú te cambiaste de universidad en algún momento o de no, carrera? No, si tú supieras que no, yo creo que... Bueno, pues yo sí. Así que ese consejo que dio Jessica me aplica a mí. Ahora, pero si tú supieras, yo soy abogado y mira... Estaba aquí ejerciendo un rol medio de comunicador. Lo que le gusta al final. Claro, la gente decía que me gustaba la cámara. Yo no sé por qué decían eso, pero bueno. Y míralo bien que lo estás haciendo. Pero bueno, imagínate, ¿qué bueno, vamos a hacer? Bueno, con ese último consejo nosotros despedimos a Jessica, que ya se tiene que preparar para subir al escenario. Así que te dejamos con un beso. Muchas gracias. Y continuamos nosotros acá. Muchas gracias, Jessica. Nos seguimos viendo por ahí. Soltando la nómina. Y seguimos con esta transmisión especial de los premios... el Premio Nacional de la Juventud 2024 en Santiago de los Caballeros. Cónchale, qué chulo esto, esta oportunidad de poder estar aquí, compartir y ver a profundidad lo que es el premio. Porque, mira, yo te voy a decir una cosa. Mucha gente pensará que el Premio Nacional de la Juventud va muy enfocado a los jóvenes, tipo, estamos en el colegio, en la escuela, pero realmente hay distintas categorías dentro del premio, que también van reflejadas al tema del trabajo, superación personal, superación profesional, desarrollo empresarial, que también ayudan a entender un poquito cuál es el alcance de este premio. Así que entiendo que durante esta conversación vamos a poder agotar un sinnúmero de temas que él ayude al público a entender hasta qué profundidad llegan las categorías y la mística de lo que es el Premio Nacional de la Juventud 2024. Tenemos nuestro siguiente invitado, un placer. Soy Adolfo Pérez de León, mucho gusto. Mira, él se presentó muy bien, eche un poquito para Adolfo, adelante, por favor. Esto, bienvenido, esto es La Nómina. Este podcast es para los jóvenes y por los jóvenes. Y es de temas laborales, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo le comento a todos los invitados que se sientan acá, que como nosotros no creemos una empresa, llevamos estas entrevistas como si fueran entrevistas de trabajo. Entonces queremos saber un poquito de su perfil, que usted se presente como buen candidato a una entrevista de trabajo. Yo soy Adolfo Pérez de León, actualmente director general de Promesecal, programa de medicamentos esenciales. Es la institución del gobierno que maneja toda la compra de medicamentos para el sector público y también que administra 636 farmacias del pueblo que tenemos en todo el país. Soy ingeniero industrial, político y a la orden de ustedes. Muy bien, ya muy tiene bien, puesto. Mire, yo le quiero hacer una pregunta. Con relación a su profesión, y lo digo porque al estar acá en el Premio Nacional de la Juventud, los jóvenes también ven esto como un reflejo. Es decir, tener la experiencia de personalidades que tienen incidencia en la vida política, social y nacional en general, ayuda a que los jóvenes digan, mira, esto es un buen modelo a seguir. Con relación a su carrera como ingeniero industrial, ¿cierto? Así es. ¿Cómo usted ha visto ese match con su cargo en este caso, en lo que se trata de Promesecal? ¿Cómo lo ha visto reflejado? ¿Ha tenido que cambiar de paradigma con relación a lo que usted se formó? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Yo soy ingeniero industrial de formación, tengo maestría también en administración de operaciones y es conjunto, digamos, de habilidades aprendidas a través de los estudios de la academia que te permiten tomar decisiones correctas. En este caso, desde Promesecal, son decisiones administrativas para, claro, garantizar abastecimiento de medicamentos, digamos, compras en tiempo oportuno, que comienza con una correcta planificación, luego una, digamos, visión adecuada para el manejo de procesos, porque de lo que se trata todo esto es de administrar procesos para, claro, entonces tener buenos resultados, y todo el proceso de, digamos, logístico, de control de inventario, distribución, correcta proyección de la demanda para una luego adecuada compra que vaya en consonancia con lo que luego va a ser demandado. Y entonces, digamos que sí, que estas herramientas que aprendemos a través de la formación como ingeniero industrial y el área de administración de operaciones, pues te permite tener una visión integral de cómo manejar con éxito una institución como Promesecal, que es una institución que compra, almacena y distribuye medicamentos. Claro. Ahí está la formación, hay una posibilidad real de adecuar esos conocimientos e implementarlos en el terreno de juego, en este caso desde la función pública, y pienso que me ha funcionado bastante bien. Ah, qué chulo, eso pudiera haber sido como,
como quizás tirar una moneda al aire y encontrar sí. la apuesta correcta. Creo que le ha servido bastante. Bueno, digamos que el presidente a la hora de evaluar los perfiles y colocarlos en las distintas funciones públicas, pues pienso que habrá tomado en consideración también la formación base de cada uno de nosotros, y en mi caso particular creo que se adapta bastante bien. Pero sí, hay que modificar, adecuar muchas cosas, porque estamos hablando de la gestión pública. A veces estamos formados para dirigir en el sector privado, que claro, el marco de referencia sí. y el proceso de toma de decisiones es completamente distinto, porque se fundamenta en parámetros diferentes. En la administración pública tú tienes leyes, órganos de control, leyes que estimulan la transparencia, la rendición de cuentas, que en el sector privado no ocurre exactamente así. En el sector privado tú puedes tomar decisiones más rápidas, más ágiles, tú estás trabajando con dinero propio si la empresa es tuya, claro. o con dinero, digamos, de accionistas, en el caso de que tú seas un colaborador de esa empresa. Pero en el sector público tú estás manejando el dinero del pueblo, dinero público, dinero de la gente que está sujeto a todo el control, monitoreo, regulación de todas las leyes que rigen la función pública, que rigen la contabilidad gubernamental, las compras públicas, las contrataciones, los pagos desde el gobierno. Y entonces sí, definitivamente que hay que adecuar todo ese pensamiento estructurado, claro, hacer en función de objetivos, resultados, de eficiencia, también a la transparencia, porque la gestión pública no solamente se trata de eficiencia, sino también de transparencia. Claro. La transparencia como una vía, no como un fin, pero como un medio para garantizar eficiencia. Claro. Pero siempre hay que cumplir con la transparencia. Totalmente. ¿Qué consejo usted le daría a un joven que esté estudiando, ya sea medicina o que se quiera introducir en las industrias farmacéuticas? ¿Qué consejo usted? Bueno, a mí que tengo 24 años, que me interesaría entrar. No, y estamos hablando de que, por ejemplo, hay categorías dentro del premio que, más allá del desarrollo empresarial o profesional, van mucho de la mano a lo que es el bienestar social. Sí. Entonces, muy bien, también los jóvenes pueden verse reflejados a cierto tipo de vocaciones que busquen ayudar a los demás, más que... Como siempre hablábamos del tema de la eficiencia o la transparencia, bueno, en este caso puede ser más dar de mí para ayudar a los demás. ¿Qué consejo pudiera darle usted? Es importante la responsabilidad social, el compromiso de lo que hacemos para que impacte y beneficie a los demás. Pero yo creo que un buen consejo para los jóvenes es iniciar temprano sus proyectos. Dicen por ahí, no dejarlo para después. Yo creo mucho en eso, que quien pierde la mañana pierde el día completo. Totalmente. Y quien pierde la juventud podría estar perdiendo toda su vida. Entonces yo creo que es muy importante en cualquier ámbito de la vida, en el deportivo, en el ámbito de los negocios, en el ámbito académico, en el ámbito político, en el ámbito social, desde cualquier aspecto, desde cualquier área de la vida, es importante iniciar lo más temprano posible nuestros sueños y nuestros proyectos, no postergar, no dejar hacia adelante, porque aprovechemos el tiempo, decía el padre fundador, el dominicano más puro de todos los tiempos, Juan Pablo Duarte, aprovechemos el tiempo que... Llevado a esta conversación significa que no dejemos las cosas para después, que lo que podemos hacer hoy lo hagamos de inmediato, porque iniciar temprano siempre será una herramienta poderosísima para poder lograr la consecución de nuestros sueños. Mientras más temprano empezamos, mejores capacidades vamos a tener para poder competir con los demás que también están luchando muchas veces por lo que nosotros mismos buscamos. Entonces, iniciar temprano, a tiempo, tratar de que nuestros sueños, poder plasmarlos en blanco y negro, los pies en la tierra, siempre nos va a ayudar. Yo creo que ese es el mejor podcast que ha existido y que existe sí, en la República Dominicana. Aquí hay consejos de gratis. Totalmente. Aquí va a haber que poner este programa pago para que los muchachos, porque es que si tú le das la cosa de gratis, después no la coges, pero hay que llevarse de consejos. Bueno, es que a veces no es el punto de partida, sino qué tan rápido tú comienzas hacia la conquista de tus sueños, porque sabemos que todos no partimos de, digamos, de orígenes o de lugares o de puntos iguales, similares. Algunos por múltiples razones van a tener una posición más ventajosa, otros quizás no tuvimos esa suerte en la vida, pero sí tenemos la posibilidad de nosotros mismos decidir cuándo debemos arrancar, cuándo debemos luchar, y entonces mientras más temprano salimos, pues más temprano podemos llegar. Ok, yo le tengo una última preguntita ya para cerrar. Imagínese que un joven que está viendo esto se va a dirigir a una entrevista de trabajo o está buscando empleo. Ahí hay muchas cosas en juego. ¿Qué consejo usted le daría? Lo primero que debería hacer. Bueno, trabajar en lo que le gusta, ser apasionado y consecuente con sus aspiraciones y sus propósitos. Yo creo que la mejor manera de conseguir una buena oportunidad laboral o de desarrollar cualquier proyecto siempre va a estar orientado a que se parezca a lo que perseguimos en la vida. Cuando hacemos cosas distintas a nuestros horizontes o a las expectativas que tenemos planteadas, pues probablemente se va a convertir en un sacrificio o en una mochila muy pesada. Yo creo que lo más importante es también establecer temprano cuáles son nuestros sueños, hacia dónde se dirigen, qué queremos lograr en la vida,
y tratar entonces de enfocarnos en esas áreas que satisfacen nuestras inquietudes y que satisfacen nuestra esencia. Bueno, pues muchísimas gracias por eso. Un aplauso, por favor. Nos veremos en los premios. Bien, felicidades a ustedes. Gracias. Bueno, un placer. Bueno, déjame contarte algo. La persona que viene a continuación para mí es especial. Ajá. Te lo voy a decir por qué. En mi estudio hay un podcast de la Cámara de Comercio, pero de La Vega. ¿Cómo? Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Emanuel Capellán. Pase por aquí, por favor. Venga, Emanuel. Un aplauso. Gracias. Hola, hola. Yo le comentaba a Luis que este podcast, o por lo menos esta entrevista, es muy especial porque dentro de mi estudio yo tengo un podcast de la Cámara de Comercio de La Vega y ahora estamos con el presidente del Comité de Jóvenes de la Cámara de Comercio. Bueno, un placer y bienvenido a La Nómina. Este podcast, como siempre le decimos a nuestros invitados, es un podcast laboral y como nos gusta hacer la escena de empresa, pues nos gusta manejar estas entrevistas como entrevistas de trabajo. Nos gustaría saber un poquito de su perfil como buen candidato en una entrevista para un trabajo nuevo. Bueno, mi nombre, como lo dijiste, Manuel Durán, ingeniero civil de profesión. Ok, ingeniero. Sí, dedicado a la construcción. Puede acercarse un poquito más al micrófono. Dedicado a la fabricación e instalación de estructuras metálicas. Ok. Tenemos fábrica también de panelizados ligeros para recubrimiento de estructuras. Y actualmente estamos a nivel nacional y expandiéndonos en Puerto Rico, Guyana y algunas de las islas menores. Ok, perfecto. Entonces, yo quiero hacerle una pregunta bien particular con relación al rubro del comercio y vinculada al trabajo. Yo le voy a ser completamente honesto. La Nómina es una perspectiva realista del día a día del trabajo. Entonces, hablamos de realidades acá. La realidad es la siguiente. Hay una tendencia al emprendimiento que tiene sus pros y sus contras. Y obviamente eso genera mucha ansiedad a las personas que, pues quizá ven a lo inmediato un puesto de trabajo, un empleo, que quizá por la etapa de vida es lo que nos corresponde. Y más allá, los jóvenes, pues entonces se nutren de esas incógnitas, de decir, mira, me toca emprender inmediatamente, yo termine mis estudios escolares, la universidad, o de verdad yo debería de valorar lo que es el trayecto, la madurez de un empleo. Entonces, usted como ve la parte del comercio, pero también dentro de su madurez, puede valorar el empleo como tal. ¿Qué consejo usted le daría a los jóvenes de que quizá también valoren tanto el emprendimiento como el empleo dentro de sus carreras profesionales? Mira, realmente yo estoy en un punto en el que puedo inclinarme en los dos, porque todavía no estoy muy entrado en edad, pero sí tengo la suficiente experiencia. No, por eso le pedimos el consejo. Y lo viví en un momento, hice carrera en una empresa, creyendo que para todo profesional sale de la universidad, tiene las bases, pero realmente el conocimiento lo adquiere. Y lo adquiere de mejor manera. Adelante, por favor. Y lo adquiere en vivo. Sí, no, gracias. Y lo adquiere de mejor manera cuando está empleado. Necesita tener una responsabilidad, reportar a otros, claro, superiores. Eso crea una formación adicional muy sana. Entiendo también que se brinda la oportunidad de hacer intraemprendimiento. Porque muchas veces entendemos que independizarnos es emprender. Y es un concepto totalmente erróneo. Hacerlo complicado que es. Sí, cojan ahí. Entonces todo el mundo entiende que ser autoempleado, al final te conviertes en un autoempleado, claro, no en un emprendedor cuando sales y te independizas. Entonces entiendo que hay buenas empresas. El país está viviendo un momento excepcional en el comercio, en el crecimiento, en la economía, que le brinda a empresas solidificarse y darle oportunidades a esa juventud para que se queden dentro de las mismas empresas, emprendiendo dentro de ellas. Tomo esa palabra y me surge la pregunta de cómo está apoyando la Cámara de Comercio a los jóvenes de diferentes áreas del país. Porque realmente, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de La Vega hay muchos jóvenes que están participando. Y para mí es increíble porque tú sabes que uno se adecua a ver a personas mucho más mayores en los puestos o, claro, cargos más importantes. Y por ejemplo, allá existen estos jóvenes de 28, 29, 30 años que ya están ejerciendo esos cargos. Entonces, me interesa saber cómo no solamente en La Vega, sino a nivel nacional, están apoyando a los jóvenes la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio tiene un brazo ejecutor joven, que es el comité, el cual tiene su directiva, hace actividades de formación, de networking, y hace 2 años tiene una membresía de miembros. Actualmente tenemos 100 miembros de jóvenes empresarios
y de puestos relevantes en empresas que ya son miembros, diríamos como miembros pasivos de ese gremio en el cual se ayudan y colaboran como grupo. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos bien compartir con ustedes dentro de los premios. Muchísimas gracias. Así es. Gusto. Gracias. Bueno, y seguimos acá con esta transmisión especial. La verdad que es una chulería. Nosotros porque estamos aquí trabajando, pero esa música allá atrás nos tiene a nosotros embulladísimos. Yo necesito, Luis, por favor, y déjenlos ahí en los comentarios si ustedes quieren la nómina en vivo, porque me está gustando mucho la dinámica de hacerla en vivo. Y pues, Luis, te comento de la próxima invitada que viene a continuación. Ok, ¿a quién me tienes? Vamos a ver. Ella no solamente, tal vez, vamos a ver, si ella también fue parte de la que se encargó de seleccionar al joven dentro de la categoría y también tal vez si fue la que le puso por ahí el tema a los premios de este año. Ajá, ella es la viceministra de Medio Ambiente, Milagros de Chan. Bienvenida. ¿Verdad? Vamos a echar un poquito hacia adelante porque... Sí, yo le voy a explicar un poquito la dinámica. Primero, mucho gusto, Luis Regalado. Bienvenida a La Nómina. Suárez. Esto es un podcast laboral, así que aquí hay dos reglas. Okay. Número uno, como esto es en vivo, vamos a estar siempre pegados de este micrófono porque a veces no nos escuchan. Y número dos, como siempre planteamos este escenario como si fuéramos una empresa, sí, manejamos estas entrevistas como si fuera una entrevista de trabajo. Okay. Entonces queremos que usted, como buena candidata, en una primera entrevista, pues presente su perfil al público para que claro le conozca. Que sí, claro que sí. Yo soy Milagros de Camps, yo soy viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad del Ministerio de Medio Ambiente. Chulísimo. Y Recursos Naturales. Entonces, para mí es un placer estar aquí, muy feliz de que se le haya dedicado este año el premio al medio ambiente, a los recursos naturales y al cambio climático, que es una de las mayores crisis que enfrentamos como humanidad ahora mismo y que por eso es tan importante reconocer el trabajo de estos jóvenes que están dedicados a luchar por el medio ambiente de nuestro país. Claro. Mira, yo te voy a comentar una anécdota personal. Sí. En el colegio yo tenía un compañero, incluso tengo pendiente hace mucho grabar con él en este podcast, que siempre le gustó la naturaleza, sobre todo el tema marítimo y el agua en general. Le encantaba esa parte y quería dedicarse a la biología marina, etc. Y en el colegio quizá nosotros subestimamos mucho. Ah, eso no deja, tú no vas a encontrar un empleo en eso, etc. Y luego de años, ya yo te digo, me gradué en 2013 con él del colegio, ya hace más de 10 años. Y él trabaja como biólogo marino y trabaja para ONGs que colaboran también con el ministerio. Y para mí es impresionante. Entonces, a veces surge la duda para los jóvenes que se proyectan como profesionales de decir, ¿será que trabajar en pro de los recursos naturales es un empleo digno? ¿Es un empleo que me pueda permitir a mí generar lo que cualquier joven en la sociedad aspira? ¿Qué sé yo? ¿Tener una familia, una vivienda? ¿Cómo tú puedes visualizar y recomendar a los jóvenes de emplearse en esta materia? Sí, mira, no solamente es un ejemplo digno, sino que es también de mucha satisfacción, porque no solamente le estás aportando al país, sino que estás aportando también al bienestar de todo el que te rodea. Es un trabajo de verdad que da mucha satisfacción. Yo cuando inicié en esto, que te puedo decir que fue hace un poquito más que eso. No, dos añitos más. Mi familia me decía lo mismo, me decía, ¿de qué tú vas a vivir? ¿De qué tú vas a trabajar? Eso no deja, con eso no se come. Y yo le dije, no se preocupen, ustedes van a ver. Tranquilos. Es muy bien remunerado, principalmente en empresas del sector privado, que cada día están requiriendo más y más de especializados, de personal especializado en todos estos ámbitos de temas de gestión ambiental, de manejo de recursos costeros y marinos, por ejemplo, para los hoteles, claro, pero también para empleos públicos y para organizaciones no gubernamentales que tienen correcto muchísimos proyectos y que trabajan incluso con proyectos del Estado y también en el Estado. Es un área de empleo bastante grande porque el Ministerio de Medio Ambiente tiene posiciones a nivel nacional. En temas de todas las costas, guardaparques, espacio costero marino en general, todo lo que son lo que es biología marina, claro, la parte de políticas públicas, gestores ambientales, etcétera. Y a nivel internacional aún más. La cantidad de empleos que hay disponible para esta área es interesante. Ah, motívense. El tiempo se nos va aquí en el podcast volando. Yo quisiera detenerme a escuchar un poco más, porque tengo uno de los amigos míos que ganó el segundo lugar el año pasado y fue con un proyecto de sargazo, donde él convirtió un regenerador con sargazo para hacer energía eléctrica. Energía, qué chulo. Pero
si queremos cerrar contigo con una pregunta, y es, ¿cuál es la importancia de que los jóvenes se involucren en el medio ambiente y se involucren con el Ministerio del Medio Ambiente? Se están involucrando en su propio futuro, están participando y tomando decisiones de lo que les va a tocar. Y por eso es que yo siempre trato de trabajar con un equipo joven y pongo a los jóvenes en la mesa de toma de decisiones. Claro. Entonces, bienvenidos al ministerio y espero verlos a todos por allá. Al campo de batalla, vamos, qué bueno. Para allá, porque el cambio climático y todo lo que está sucediendo es muy importante mitigarlo. Sí. Así que muchas gracias por habernos acompañado acá en La Nómina. Nosotros continuamos disfrutando. Bueno, y nos vemos en los premios un momentito. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Así es. Bueno, y seguimos con esta transmisión. ¿Tenemos a alguien más por ahí? Bueno, Luis, aquí hay un derroche de talento. Déjame comentarte. Yo nunca había tenido tanto invitado en este programa. Mira, Y verdaderamente la importancia de cada uno de los invitados. Vamos a recibir al viceministro para la comunidad en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos de la Mota. Ay, qué felicidad, sí, un vegano. Claro, venga, esto es un podcast. Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien. Tú sabes que Carlos es mi vecino. Sí. Bueno, eso sí. Se lo digo, sí. Lo conocimos, vimos allá en el carnaval. Carlos también es uno de los propulsores del carnaval vegano. Y qué placer tenerte aquí el día de hoy en La Nómina. Un antiguo rey. Sí, rey momo, déjeme decir. Antiguo rey. No, fui el rey del carnaval en el 2019. Y aquí no se puede hablar porque estamos Santiago de carnaval, porque tenemos competencia siempre. No, pero podemos hablar ni de carnaval ni de pelota, ¿eh? Pero es que somos veganos, yo tenía que decirlo. Pero estamos hablando de algo hoy que nos une a todos los dominicanos, no solamente a los que viven aquí en la República Dominicana, sino a los que viven en el exterior. Claro. Es el Premio Nacional de la Juventud, un reconocimiento a tantos y tantos jóvenes, meritorios, emprendedores, talentosos, un esfuerzo del Ministerio de la Juventud, de este gobierno, de reconocer esos... estas historias que sirven de inspiración para otros jóvenes que a lo mejor se sienten un poco perdidos, pero cuando vean estas historias y estos reconocimientos que se le hacen a estas personas que salen adelante a través del trabajo y el estudio, eso va a servir de catalizador para que poco a poco nosotros vayamos transformando en una mejor República Dominicana de la que aún a hoy tenemos. Claro. Mira, yo quisiera preguntarte, y como esto es La Nómina y esto es en vivo acá, no voy a necesitar. Te estamos entrevistando para un puesto de trabajo. Claro, no voy a necesitar de ti datos numéricos ni nada por el estilo. Esto es realista. Yo te lo doy, ¿eh? Sí, no, yo sé que sí, que tú lo tienes por ahí. Pero, ¿cómo tú aprecias a nivel valorativo, subjetivo, el esfuerzo que hacen los jóvenes en el exterior para respaldar a sus familiares en República Dominicana? Porque vemos que la comunidad en el exterior, especialmente los jóvenes, y lo veo reflejado en muchas personas que conozco, amistades, son gente, señores, fajadora, que lo que busca principalmente es apoyar quizás a sus familiares acá a tener un mejor futuro, a poder tener mayores oportunidades, a cumplir sueños. Quizás un joven que está trabajando en un empleo en el exterior ayuda a su madre o a su padre a tener un emprendimiento acá. ¿Cómo tú has valorado esa experiencia? Mira, en sentido general, no vamos a segregar en un principio. En sentido general, la comunidad dominicana en el exterior es una comunidad laboriosa, alegre, que tanto impacta al país receptor, porque estamos diseminados en todo el mundo, como impacta a la República Dominicana, ayudando a sus familiares, y eso todo el mundo lo sabe, cómo impacta eso en la economía, a nivel cultural. Y están más presentes de los problemas de la República Dominicana, mucho más que nosotros aquí. A lo mejor por un asunto de perspectiva. Es mucho más fácil uno ver las cosas cuando uno se aleja, cuando uno tiene una cierta distancia. Claro. Y ellos entienden perfectamente la dinámica y además tienen un contraste, ¿no? De cómo son estas sociedades fuera y quisieran que la República Dominicana se vaya pareciendo a estos países que tienen un nivel de cultura, un nivel de desarrollo mucho más importante que nosotros. Ahora vamos a centrarnos en el sector de la juventud. Mira, hace el año pasado nosotros como INDEX, Instituto Dominicanos en el Exterior, lanzamos algo sin precedentes, que era el segundo estudio sociodemográfico para identificar cuántos dominicanos hay en el exterior. Nunca antes se había hecho. El 22 de diciembre, el 31 de diciembre del año 22, habían al menos 2.835.593 dominicanos viviendo de manera oficial en el exterior. Wow. Al menos. De ese porcentaje, el 54% son mujeres. Nuestra diáspora, y aunque no me gusta decir diáspora, nuestros dominicanos en el exterior está feminizada. Pero el 57% de esos dominicanos que viven en el exterior son menores de 35 años. Jóvenes. Jóvenes. ¿Y dónde se encuentra el grueso de estos jóvenes? En Estados Unidos. El 85%. Muchas veces no hablan ni siquiera el idioma español. Y
van perdiendo el arraigo cada vez más de la República Dominicana. Sin embargo, y como tú lo apuntaste al principio, y por eso es importante dar estos datos para que entiendan qué cantidad de dominicanos vive vinculado y qué cantidad de jóvenes se vincula directamente, social, económicamente y en todos los ámbitos con la República Dominicana. Estos dominicanos impactan, como te digo, culturalmente, con las canciones, con los movimientos, económicamente, con el envío de remesas. No, y me imagino que también a nivel de habilidades blandas, porque el dominicano es la persona más alegre del mundo. Entonces, a nivel de servicio al cliente, me imagino que los dominicanos somos unos matatanes en el exterior. Sí, y hemos identificado una comunidad de alto perfil. Antes, en los años 80, la mayoría de los dominicanos que iba era a laborar en lo que decían las factorías o claro, empleo primario. Ahora tenemos una cantidad de dominicanos laborando en Google, en Microsoft, claro, en compañías de tecnología, sobre todo de Houston hacia el oeste. Y una capacidad, tenemos una segmentación de una calidad de un dominicano que ha dado un salto de un calidad. Un salto, claro. Sumamente importante. Y esto yo creo que en los próximos años se va a traducir en mucho más beneficio para nosotros, claro, los dominicanos. Genera más esperanza. Traducir esos conocimientos, que eso es lo que estamos haciendo, esos contactos con estas personas. Ahora, la próxima semana vamos a tener en Washington un evento sumamente importante, Dominicans on the Hill, un evento que aglutina el congresista Adriano Espaillat. Y nosotros como INDEX vamos a tener un lanzamiento de un capítulo de INDEX Salud con dominicanos de alto perfil en la área de la medicina, para que esos conocimientos se transfieran aquí a la República Dominicana. Claro. Sí, no, yo destaco mucho esa parte porque, voy a ser completamente claro, mucha gente habla de lo que llaman la fuga de talento, lo cual genera un efecto placebo, una mentira piadosa, porque hay mucho talento que quizá va al exterior o sirve al exterior en términos de trabajo, pero luego, con ese arraigo que mantiene, devuelve, como tú bien dices, ese colaborador, ese trabajador, con un salto de calidad a elevar sus conocimientos científicos, técnicos, y emprende quizá acá en empresas de tecnología, de logística, que elevan la calidad tanto de los emprendimientos como de los empleos en República Dominicana. Lo hacen de manera espontánea. Lo que necesitaban era esfuerzo desde el gobierno como este y otras instituciones. Claro, oportunidades. Que estamos haciendo, aglutinarlo, mostrarle el camino, darle apoyarlos, facilidades, claro, para que verdaderamente tengan un impacto aquí. Mira, yo te puedo decir algo que nosotros hicimos y que lo hicimos el año antepasado acá. Hemos hecho ya dos ferias inmersivas. ¿Qué es una feria inmersiva? La gente me pregunta. Bueno, una feria que aglutina lo que es el eSport, todo lo que es la inteligencia artificial, los trabajos del futuro. Claro. Y lo hicimos el año pasado, en diciembre del año antepasado, no del año este que acaba de concurrir, desde el Centro de León, desde acá, y habían dominicanos que estaban interactuando, jugando, que no sabían, desde aquí, desde el Centro de León Santiago, que no sabían hablar inglés, con dominicanos en el Centro Microsoft de Nueva York, que no sabían hablar español. Generando comunidad, haciendo intercambios, y ahí dimos, entre todos los patrocinadores y los que participaron en ese evento, más de $75,000 en becas para desarrolladores de software y todo ese tipo de... ¡Wow! Qué chulo. Para jóvenes. ¡Qué chulo! Bueno, creo que los jóvenes tienen mucha esperanza, tanto acá como en el exterior, esas personas esos jóvenes que están elevando esa calidad del conocimiento y sobre todo la disposición como profesionales, que también sepan que su país les espera en cualquier momento. Sabemos que aunque le digamos este mensaje, ustedes van a volver y obviamente van a aportar muchísimo a nuestra sociedad. Así que, Carlos, nuevamente un placer. Esperamos tenerte en otra ocasión por la nómina y nos vemos en los premios. Vamos, sigan disfrutando. Y que los jóvenes son el motor de los cambios en todo sentido. En cualquier área. Los jóvenes han sido los catalizadores de la República Dominicana. Juan Pablo Duarte tenía 25 años, todos estos trinitarios tenían muy poca edad cuando soñaron e impulsaron lo que hoy llamamos República Dominicana. Los jóvenes no son el futuro del país, son el presente. Y tenemos que accionar desde hoy para hacernos sentir. Crean en su país y crean en su talento. Wow, gracias, muchísimas Carlos. Gracias, Carlos, por acompañarnos aquí en la noche. Un ratito, ¿eh? Nos vemos por ahí. Me debo una foto ahorita, ¿eh? Ahora sí, Luis. Ahora sí tenemos a Carolina Serrata, quien es la presidenta más joven de lo que es el sistema de seguridad social. Vamos a ver si Carolina Serrata aparece por acá. Producción, vamos a ver. Ok, vamos a ver a Carolina acá.
Es que le hicimos esperar, Luis. Sí, sí, entonces, sí. Imagínate. Hola, sí. Ahora hola, sí. Bienvenida. Bienvenida al podcast. Un gusto, Luis. Encantado. Bienvenida a la nómina. ¿Has estado en un podcast antes? Sí. Pues ya tú sabes la dinámica. Ah, no, pues usted sabe cómo es la dinámica. Pero que vaga. Bueno, bienvenida a la nómina. Este espacio es un podcast laboral. Nos encanta compartir con los distintos perfiles, ya sea de la comunidad social de nuestro país, de las personas que generan incidencia, como también los jóvenes que se proyectan en esas personalidades como usted y como todos los que pues vendrán acá al Premio Nacional de la Juventud 2024 y que ven esa esperanza de decir, mira, me quiero proyectar en esta persona, en este profesional, quiero dedicarme a esta carrera por ver este perfil. Y dándole la bienvenida, ¿cómo se encuentran el día de hoy ante este ambientazo? Aquí han entrado y salido jóvenes por todas partes. Consejos. Creo que la emoción se siente. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Luis y Erlín, por la invitación. Y yo me siento contenta. Okay. Primero por la escenografía tan linda, tan jovial. ¿Verdad que sí? Eso fue lo primero que yo dije aquí. Súper diferente. Estamos acostumbrados a estar como muy encajonados, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Y estamos en un ambiente muy jovial, pero sobre todo que se ha mantenido el estatus intelectual de los jóvenes que he visto desfilar, sí, en la noche de hoy. Así que yo en mis aguas aquí con la juventud, porque imagínate, somos jóvenes. Sí, totalmente. Yo inicio rapidito y es que, ¿cómo impactan los jóvenes en la vida? ¿Cómo entran, cómo se desarrollan, cómo pueden participar dentro de la vida? Mira, lo primero que yo te voy a hablar de mi experiencia. Sí, ajá, por favor. Sí, claro que sí, 100%. O sea, yo fui designada por el presidente Luis Abinader, todavía teniendo menos de 35 años de edad, como directora general de la DIDA, lo que es un logro y es un reto para nosotros los jóvenes poder ser considerados por un presidente para ser la máxima autoridad de una institución pública dentro del tren gubernamental, donde en la seguridad social tradicionalmente las máximas autoridades son personas de mucha experiencia, de mucha expertise, y no todo presidente apuesta a una figura joven a que te dirija ese espacio. Entonces, luego desde allí, yo te puedo decir que la mayoría de mi personal, por lo menos más del 40% de mi personal directivo conmigo, es joven. Cuando te digo joven, es basándome en la Ley General de Juventud, claro, de 35 hacia abajo. Porque si te lo englobo, te lo llevo hasta los 45, bueno, pues pudiéramos ser un poquito más, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta el rol que nosotros hacemos en la vida, que es la parte educativa, de formación, de defensoría en seguridad social? Trabajamos en una campaña educativa para los jóvenes, okay, para que conozcan sus deberes y sus derechos, su cobertura de salud, cómo tú tienes que saber si te tienen inscrito en una AFP al momento de tu primer empleo, correcto, cómo tú vas ahorrando, cómo tú te vas organizando para la posteridad en cuanto a las pensiones, en fin. O sea, los jóvenes tenemos derecho en seguridad social desde el vientre de la madre, bueno, pues hasta el final de la vida. Claro. Y yo en ese mismo sentido quiero atrapar como esa línea que usted comentaba del tema de la seguridad social y los jóvenes al momento de entrar a un empleo. Y lo digo por lo siguiente. Ahorita conversábamos y hablábamos de este síndrome del emprendimiento y el empleo que a veces los jóvenes ignoran por esa ansiedad de emprender y quizás no ven los beneficios de cruzar esa curva de madurez en un empleo. Ahora bien, en sus palabras, yo lo digo en sus palabras porque yo sí valoro mucho esta parte, ¿cómo los jóvenes pueden aprender a valorar lo que es, bueno, quizás no tener los recursos para emprender, pero sí con trabajo digno, con su esfuerzo, poder ingresar un empleo y tener los beneficios como poder quizás incluir a algún familiar en la seguridad social y tener ese beneficio, tener esa cobertura de salud, poder planificarte de manera que en tu fondo de pensión, ya luego de que tú proyectes tu carrera profesional, pues tener una etapa de tu vida mucho más digna? Creo que los jóvenes necesitan como ese empujoncito de motivación. Es así, mira, lo primero que yo digo, que querer es poder. O sea, querer es poder. A cada joven que nos mira, que nos escucha, saber que querer es poder. Y poder nosotros emprender en un negocio, digo poder porque cada uno de nosotros en algún momento en la etapa laboral, por ejemplo, yo soy abogada de profesión. Ah, somos colegas. Ah, bueno, claro, yo soy abogada de profesión. Yo a los 20 años ya yo era abogada. Y el sueño de todo recién graduado es usted insertarse en la vida laboral. Claro. Usted tener sus primeros casos, su primer cliente. Su cliente, su firma. Sí, entonces, ¿qué pasa? Cuando te ven tan joven, a veces no todo el mundo confía.
pero hay que lanzarse, ser bueno en todo lo que uno se dispone, serio y honesto. Siempre ser serio y honesto en cada cosa que nos dispongamos. Eso va a tener un sello. No importa la profesión que estudies o la que estudiaste, si hay muchos o hay pocos, impregnar tu sello particular en tu trabajo. Y en cuanto a la inclusión a la seguridad social, aquellos emprendedores, claro, nosotros trabajamos mucho con la educación laboral, de enseñarles de cómo deben de regularizar su negocio, la importancia de tener sus colaboradores inscritos en la Tesorería de la Seguridad Social, que pueden disponer de un seguro, de saber que si un colaborador tuyo tiene la esposa o tiene el hijo, no tienes que pagar un per cápita adicional, claro, con el solo pago que hace tu empleador y el trabajador, tienes una cobertura al 100% en muchas de las áreas y hasta un 80% en diversas áreas en materia de salud. Verificar de tú estar poniendo a tu trabajador en tu AFP correspondiente para, claro, que pueda tener ese fondo de pensiones. Pero vuelvo y te repito, marcar ese sello, ser honesto, trabajador y perseverante. ¿Cómo los jóvenes se pueden involucrar en la vida? Ya para cerrar, que sé que tienes que ir allá a los premios. ¿Cómo los jóvenes pueden conocer más información sobre la vida? ¿Dónde pueden buscar? ¿En internet? ¿En algún lado? Bueno, mira, lo primero que nosotros tenemos aquí en Santiago de los Caballeros, tenemos dos oficinas. Tenemos en el nuevo punto GOV de Optic, sí, allí también tenemos una oficina, al igual que también una sede principal aquí en la región norte, pero también a través de nuestra página web www.dida.gov.do y en Instagram @dida_rdo, y allí ustedes se van a enterar. Nosotros somos súper cibernéticos, todo lo interactuamos por ahí. Y yo el Instagram, para que ustedes vean que las instituciones gubernamentales están modernizándose. Mira, y déjame decirte otra cosa. Nosotros también tenemos un podcast. ¿Cómo? ¡Claro que sí! No, están haciendo si usted, la competencia, no, una competencia si usted, sana, porque si se están no informando. Si ustedes no nos invitan a nosotros, nosotros nos vamos oficialmente a ofender. No. Yo oficialmente digo que desde aquí nosotros vamos a invitar al equipo del Ministerio de la Juventud y todo el equipo de este podcast. Lo bueno que está grabado esto. ¡Claro que sí! Para que hagamos ese trabajo en conjunto. Se lo manda, por favor. Y algo que yo quería decirte, breve, que la verdad que como dirigente política, porque fuera de funcionaria pública, por ejemplo, ocupé muchas posiciones dentro del Partido Revolucionario Moderno y en el PRD en algún momento donde estuve. Fui la primera vicepresidenta nacional de juventud. Trabajamos para tener el tal ley de partidos políticos y la cuota que tiene la juventud en el proceso electoral. Puedo decir que fuimos partícipes de dejar ese legado dentro de la ley de partidos políticos y la ley electoral para que muchos jóvenes participen en la vida política. Que no le tengamos miedo a esto, claro, que nos involucremos en este cambio y que participemos. Y gracias a eso es que vemos ahora tantos jóvenes involucrados en política. O sea, ya hay jóvenes de 25, 26, 27 años que están participando, claro, aspirando a cargos políticos. Hay un cambio en la dinámica. Creo que es por eso que ustedes hicieron y sembraron las bases. Oh, pero claro, los partidos políticos muchas veces tradicionales no le daban la oportunidad a la juventud. Pero desde que ya lo tenemos por ley, pues gracias a Dios tenemos por lo menos esa cuota de participación. Y por qué no decirlo, en el Congreso tenemos una representación importante y en cada uno de los ayuntamientos. Así que a seguir adelante, y joven, emprendedor, político, profesional, sigue trillando tu camino, que querer es poder. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos en los premios y en su podcast. Gracias, Nos vemos en el podcast también. Luis, está grabado acá. Gracias, Arlene. Muchísimas gracias. Un placer tenerte por aquí. Qué chulería. Ah. Bueno, acá. Luis, te comento que ahora la este persona que viene... Este podcast está épico, ¿eh? Mira, yo creo que ese es el mejor podcast que ha tenido República Dominicana. Te lo dije ya al inicio. En este momento nosotros tenemos una persona que es muy especial. Ya también ha participado por el estudio. Él es Luis Cruz Camacho, hijo del doctor Luis Jiminián, y tiene una trayectoria en el área de la medicina, del apoyo social, de la... que es mejor que la cuente él. Vamos a esperar, está por ahí tirando unas fotitos, vamos a esperar que venga por acá. Este evento a mí me hace sentir como que yo tengo una gala de unos premios de cine, definitivamente. Totalmente. Buenas noches. Hola, bienvenido, mucho gusto, Luis Regalado. Encantado. Un placer saludarla, de verdad que para mí es... el placer es mío, en primer lugar, estar aquí en esta gran premiación en la cual se valoran los talentos jóvenes de República Dominicana. Y qué mejor que estar en la provincia, de verdad, de la zona norte, en Santiago especialmente, que aunque yo soy liceísta. Yo también. Frustrado, y siempre mi amor no me lo permite tener ese cariño, pero Santiago de verdad que es demasiado bello, y esta noche está increíble.
Sí, no, no, esta noche es espectacular y llena de estrellas. Así es. Yo le decía a Link que esto parece una gala de unos premios Oscar. Exactamente. Literalmente. Entonces, le damos la cordial bienvenida a este podcast llamado La Nómina, es un podcast laboral. Llevamos este podcast como si fuera entrevista de trabajo, así que antes de hacerle dos o tres preguntitas, queremos conocer un poco su perfil profesional como buen candidato en una entrevista de trabajo. Ok, perfecto. No, para el que no me conoce, soy el doctor Luis Cruz, soy médico de 29 años, en la cual estoy como presidente de la clínica y Fundación Cruz Jiminian, que está ubicada en el Distrito Nacional de la República Dominicana. Llevamos ya más de 7 años dando labor al pueblo dominicano, pero la fundación tiene 40 años dando servicio a la población. Hacemos varias actividades, entre esas están la cirugía gratis de labio leporino y paladar hendido. También tenemos los niños con hidrocefalia, que son esos niños, ajá, que nacen con la cabeza grande. También somos una de las personas que más luchan por la salud mental en la República Dominicana para que sea incluida y que los medicamentos y las consultas puedan tener accesibilidad a los pacientes que lo necesitan. Así es, Luis. Yo quisiera que tú me hablaras un poco de un movimiento que tú tienes que llama Luis con tu salud. Luis Cruz con tu salud. Luis Cruz con tu salud. Luis Cruz con tu salud es más que un movimiento, es una lucha. Es una lucha para seguir fortaleciendo el sistema de salud en la República Dominicana, porque yo soy de los que siempre dice que la salud debe ser un derecho y no un privilegio. Y si nos vamos a las provincias lejanas, la salud todavía es un privilegio. No todo el mundo tiene un acceso a la salud. Y nosotros, más que nadie, sabemos las necesidades que hay. Y de entonces, de esa necesidad, es que nace el Luis Cruz con tu salud, con tres objetivos fundamentales, que va a luchar por la salud mental, por la salud preventiva y por la salud gerencial. Cuando me refiero a salud gerencial, es quitarle el cobro indebido de depósito cuando uno va a una clínica que te quieren cobrar 100 mil pesos para ingresarte en cuidado intensivo, claro, que el paciente no lo va a tener. Y cuando hablo de salud preventiva, es que en la República Dominicana se trabaja una salud curativa. Aquí vamos al médico cuando nos sentimos algún dolor o cuando tenemos alguna masa o tenemos algún malestar. Pero aquí no hay la costumbre de ir al médico preventivamente sabiendo que las enfermedades que más prominentes hay en la República Dominicana se pueden evitar. Una diabetes, una hipertensión, un cáncer en etapa temprana y entre otras enfermedades, con una salud preventiva podemos mejorar la salud de esa persona. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, doctor, en lo que producción nos hace unos pequeños ajustes y volvemos con esta cobertura especial de los Premios Nacional de la Juventud 2024. Bueno, Luis, vamos a cerrar con la persona, una de las personas más importantes de esta noche. Soy mi amigo. Sí, y mi amigo. Introdúcelo tú entonces. No, señores, nada más y nada menos que el ministro de la Juventud, Rafael Félix. Bueno, señores, feliz de estar acá en la nómina, haciendo la cobertura de este gran Premio Nacional de la Juventud en su 28ª ocasión. Es un premio que reconoce, es el máximo galardón que otorga el Estado Dominicano a esa juventud que durante todo un año 2023 ha logrado ser referente en el deporte, en la cultura, en el aspecto político, empresarial y demás. Y tengo que irme porque acaba de caer, ¿sabe quién? La vicepresidenta. Ay, que tú eres un hombre muy ocupado. No fuimos, y recogen que ganaron las Águilas. Un abrazo. Bueno, pues muchas gracias. Ay, ay, ay. Él no se podía ir. Él le dijo que no se podía ir sin anunciar algo sobre el deporte. Bueno, Luis, ¿qué tal ha sido el podcast? Hemos tenido varias personalidades aquí, consejos muy valiosos. Así que yo quiero saber tu opinión. ¿Pasaron la prueba o no para los puestos, bueno, de trabajo en la nómina? Yo creo que, además de que estos invitados se merecen una segunda oportunidad, una segunda entrevista para ahondar más en sus perfiles, porque verdad, este espacio tan corto y tan rápido no nos permite ver esas historias detrás de estas personas, estas personalidades que los jóvenes admiran, en las que se pueden proyectar como profesionales. Yo me siento muy contento. Esto ha sido una llovizna de profesionales y de intervenciones que de verdad han llevado muchos consejos y muchas realidades del día a día del trabajo. Yo me siento muy complacido. Sobre todo me siento muy complacido por el co-hosting de este podcast. Así que yo creo que fue una buena decisión. Y creo que fue una decisión muy fácil por la amistad que tú y yo tenemos, Lin. Así que de verdad, te lo agradezco desde este momento por acompañarme en esta oportunidad. Y creo que para la nómina es significativo. Es un símbolo de que también los jóvenes pueden, de que hay oportunidades. Este proyecto, al igual que ustedes, es joven. Apenas estamos a la víspera del primer aniversario de este podcast y ya estamos en los premios del Ministerio de la Juventud, del Premio Nacional de la Juventud 2024. Y para mí, este podcast es mi propio Premio Nacional de la Juventud. De verdad. Para mí, Luis, de verdad que fue un placer acompañarte. Y más que haber estado en la nómina, es el conocimiento que me llevo de la nómina y de los invitados que tuvimos. Muchos consejos prácticos, personas que desde sus cargos importantes nos hablan de manera literal sobre la vivencia, lo que pasaron, los consejos para ingresar, para conocer cada institución a la que pertenecen. Pero hoy
yo lo que le deseo es suerte a cada uno de los nominados, porque sé que cualquiera que gane o de los que participaron ya son en sí ganadores. ¿Por qué? Porque tú presentar un proyecto o hacer un proyecto tan importante como han sido los que están nominados esta noche, me da la ilusión de que los jóvenes sí estamos creando y estamos siendo escuchados. Entonces, para mí fue un placer haberte acompañado aquí en la nómina. Ojalá me vuelvan a invitar. Déjenme saber en los comentarios. Eso va a pasar. Si les gustó mi co-hosting, para que Luis me deposite la nómina y yo vuelva a caer acá. Bueno, eso lo vamos a evaluar, pero mientras estamos viendo estos carros negros que creo que avisan que una persona muy importante y que dirige nuestro país está llegando, pues antes de despedirnos quiero decir dos cosas. La última va a ser la despedida habitual de este podcast, no sin antes decirles que lamentablemente, a pesar de que estemos en la ciudad corazón, fue el Licey que ganó. Dicho esto, agradecemos a todos y cada uno de ustedes por seguirnos en esta fiel audiencia. De verdad que estoy muy agradecido por el apoyo a este proyecto. Recordándoles siempre apoyarnos y seguirnos en todas nuestras redes sociales como @lanomina.do en Instagram y en TikTok. Síganos también en todas nuestras plataformas de distribución, YouTube, Spotify en formato de video y en Apple Podcast. Suscríbase, encienda la campanita de notificaciones, comente, compártale al jefe alguno de estos cuantos consejos o a ese amigo joven que todavía no encuentra rumbo o quizá para el año que viene tiene dudas de inscribirse al Premio Nacional de la Juventud, de lo cual personalmente le aconsejo, si usted está buscando una señal para hacerlo, hágalo. Así que nos vemos en la próxima ocasión y hasta la próxima quincena. Chao, chao. Bye, bye.